Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Soy Juanita. En este video les voy a enseñar a hacer esta diadema tejida para bebé, muy fácil de hacer. Las invito a suscribirse a mi canal y activarle la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video les llegue la notificación y no se pierdan ningún video. Voy a ocupar un hilo. Mi hilo tiene un grosor aproximadamente de 2 milímetros. Voy a ocupar un gancho de doble cero, estos de metal, unas tijeras y una liga como estas. Y comenzamos haciendo un nudito con nuestro hilo. Y ahora lo que vamos a hacer son medias varetas en la dona, agarrando la dona así. Cargamos hilo, metemos y sacamos todo. Volvemos a cargar hilo, metemos y sacamos todo. Cargamos hilo, metemos y sacamos todo. Así hasta hacer, aquí vamos 3, vamos a hacer 8 puntos. Ya que terminamos los 8 puntos, hacemos una cadena y damos vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tejer solo agarrando la cadenita, esta que queda atrás de nuestro tejido. Solo agarrando esto. Y lo mismo, hacemos medias varetas. Igual aquí, si abrimos los dos puntos en medio de las dos varetas, hay una cadenita que quedó aquí al hacer la media vareta. Solo agarramos ese hilo que queda aquí en medio. Así hasta terminar, nos tienen que salir los 8 puntos igual, aquí vamos 3, hasta terminar los puntos. Aquí llevamos 7 puntos, 2, 4, 6, 7, al hacer el último aquí agarramos los dos hilitos, no como veníamos agarrando solo uno, sino aquí agarramos los dos, siempre en el último vamos a agarrar los dos. Hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y aquí mire, si abrimos las dos varetas, las dos primeras, aquí está el punto que está aquí atrás. Para que nos quede esta fila de cadenitas, para eso vamos a agarrar solo el hilo que está atrás, que deja aquí al hacer la vareta, se queda atrás. Aquí solo agarrando este hilo. Y es así como nos va quedando esas cadenitas saltadas. Y así nos vamos. En cada fila vamos a hacer 8. Hasta tener 22 de estas filas de cadenitas. Hasta tener 22. Aquí ya terminamos y nos salieron de estas filas de cadenitas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, como les había dicho. Ahora aquí terminamos y hacemos una cadena. Ahora vamos a unir. Vamos a unir aquí. Así. Igual vamos a agarrar aquí la cadenita que les mencionaba, solo la de atrás, y hacemos medios puntos, punto o puntos bajos, como le llamen, y aquí solo agarrando la cadenita, ya sin cargar, solo metemos, sacamos y volvemos a sacar. Y así hasta terminar de cerrar. Aquí ya terminé. Hacemos otra cadenita y cortamos el hilo y escondemos los hilos por acá igual, por acá mismo. Y aquí ya que escondemos los hilos, ahora giramos nuestra diadema y es así como nos queda. De este lado cerramos y es así como nos queda.
Ahora vamos a hacer el moño. Y para hacer el moño vamos a hacer cadenas igual, pero ahora vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, hasta tener las 18. Ya que hicimos nuestras 18 cadenas, ahora cargamos hilo y hacemos una media vareta en la tercera cadena. Y vamos, aquí vamos, va nuestra primer media vareta. 2, 3, hasta terminar. Ya que terminamos todos, hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Ahora lo mismo como la diadema, como hicimos la diadema, vamos a tejer igual medias varetas, agarrando solo una cadenita, la cadenita de atrás que les mencionaba. Así nos vamos. Así nos vamos hasta tener 15 de estas líneas de cadenitas, hasta tener 15 o 31 vueltas, 31 hileras de tejido. Y aquí ya terminé mi moño. Entonces aquí me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 de estas líneas de cadenitas, o que es igual que fueron 31 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro, hacemos una cadena y vamos a cerrar nuestro moño con puntos deslizados. Metemos aquí, ahora ya metemos normal, ya no es necesario que agarremos la cadenita como veníamos tejiendo. Ahora hasta aquí arriba vamos a agarrar una cadenita y cerramos. Vamos cerrando con puntos deslizados. Así hasta terminar de cerrar. Así ya terminamos de hacer nuestro moño. Ahora jalamos hilo y cortamos la hebra. Doblamos que sea por la mitad. Dejamos por la parte de atrás el donde se cerró. Y aquí doblamos el moño y damos vuelta aquí. Pegamos con la diadema tratando de que sea la mitad.